chicos, ¿qué tal? Carrefour Sale Simulator 2023. Seguimos donde lo dejamos el otro día. Mi intención en el día de hoy, mi objetivo es que aparte deje de... Para de laguearme esto. Y dejéis unos cuantos interesantes y misteriosos likes. Pues os suscribáis todos. Y la intención de hoy es comprar todavía más coches. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 coches. Y me parecen pocos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a arreglar los que tenemos. Los vamos a pintar. Los vamos a poner en el garaje. Porque vamos a ir a comprar más cochecillos. El objetivo... es encontrar un GTR, un RX-7 o un Lambo de medio kilo que ya encontramos en el episodio anterior. No pasa nada, no pasa nada. El objetivo también es intentar llenar todo el garaje de coches para hacer una venta masiva. Todos estos creo que no están reparados. La verdad que aquí voy a tener un montón de trabajo, pero lo que voy a hacer va a ser ir reparando poco a poco, paulatinamente, porque también me dijisteis que os gustaba ver cómo reparábamos los coches, cómo los preparábamos, como todo, porque eso pues es un poquito la esencia del juego. Vale, vamos a poner a reparar este. Este supongo que ya estará. Si tiene una rueda adentro me lo detecta ni de broma, ¿no? Ah, pues sí, no hace falta ponerlo todo. Vale, lo vamos a pintar de color amarillo. Aunque un Mustang amarillo, bueno, más o menos, ¿no? Así un poco más. Un poco más así. No sé yo qué color va a salir de aquí, pero lo comprobaremos en unos instantes. Vale, me gustaría probar el Lambo en lo de la... lo de la línea recta. Y lo voy a probar hoy, ¿eh? Hoy no vamos a pasar del día en el que no probemos nuestro Lamborghini. Un poquito de enostido. Siempre le viene bien a todos los coches. Y vamos a bajar un poquito la suspensión. Así. Y nos lo llevamos. Perfecto. Otro más que metemos en el garaje. ¿Por qué? Porque tenemos que llenarlo entero de coches. Ya no recuerdo exactamente qué coches llevan gasolina, qué otros no. Así que lo voy a rellenar todo de nuevo. No vaya a ser que la comunidad de castores me hayan robado lo que vendría siendo la gasolina. Vale, voy a reparar estos tres. Esos de momento, los que tengo atrás, no los reparo. Porque ya los repararé, tampoco me corre mucha prisa. Lo que quiero es gastarme el millón. Quiero gastarme el millón de euros que tengo e invertir todo el dinero en los coches. ¿Por qué? Porque me va a generar muchísimo más dinero. El problema es que, claro, no voy a tener más dinero para comprar. Y sabéis probablemente qué es lo que pueda pasar con este tema. Es bastante probable que me quede sin dinero porque he comprado todos los coches. Y el día en el que no tenga dinero suficiente como para comprar otro coche, ese va a ser el día en el que me va a salir otro RX-7 o un GTR. O igual no, porque igual asistimos a una subasta dentro de poco y encontramos que nos llevamos una sorpresa, chicos. Una sorpresa de que igual nos tocamos un GTR. ¿Os imagináis, tío? Sería increíble encontrarse el GTR. Vale, esto lo metemos dentro también. No sé cuánto vale, ¿eh? Tengo mis dudas. Vale, voy a mandar el... No, qué lástima que no se pueda saltar esto, sinceramente. Voy a mandar el Lambo a reparar, ¿vale? Aunque no sé si hay espacio, si hay un hueco. Mandamos el Lambo a reparar y lo probamos. A ver a cuánto corre esto. Auto. A ver cómo está el panel. En teoría no debería estar... no debería estar dañado el coche. No debería, porque lo compramos en subasta. Aunque no significa que el comprarlo en subasta no pueda significar que no esté dañado, ¿vale? Así que... no hay problema con el auto. Vale, me lo voy a llevar. Le voy a meter las mejoras y lo vamos a probar. Porque tiene pinta esto de correr como una barbaridad, ¿eh? De hecho, incluso hasta también tendría que limpiarlo, ¿no? Tendría que limpiarlo un poco. Pintarlo, perdón. Este, un naranja, ¿eh? Un naranjita a este le quedaría increíble. Vale, señor, póngame carreras, turbo, nostido. Póngame todo. Y ¿qué llantas le podemos poner a este? A este le quedaría... estas yo creo que le quedan bien, ¿eh? Y estas también, ¿eh? Pero yo creo que estas incluso le quedan mejor, ¿eh? Estas le quedan guapas. Vale, suspensión al mínimo. Y lo vamos a pintar. Lo voy a lavar primero. Lo voy a lavar primero para saber exactamente el color al cual vamos a pintar. A ver, limpiamos rápido. No creo que tardemos mucho. Yo creo que un naranjita o un rojo o un, hasta un dorado. Un doradito o un moradito. Cuidado, ¿eh? Un doradito o un moradito puede quedar bastante costoso. Vale. Buenos días, ¿me puedes poner un color naranjita? Algo así, ¿eh? Algo así está guapo. Molaría que se pudiera poner un alerón, ¿eh? Estaría bastante guapo que se pudiera poner un alerón, ¿eh? Vale, lo vamos a dejar en casa. A ver, no está mal, pero igual no es mi color favorito esto, ¿eh? Y las ruedas se buguean al tener la suspensión tan baja. Vale, vámonos al envase. Bueno, no, al envase no, vámonos a casa, que para algo nos hemos comprado la casa y la hemos reformado. Y a ver si mañana hay mercado de mercados o subasta.
¿Qué creéis que habrá? ¿Mercado o subasta? Yo creo que hay mercado. Yo creo que hay mercado. ¿Mercado? Subasta. Vale, pues hay subasta. Por favor, otro día bugueado de noche. Tío, ¿me lo estás diciendo en serio? Otro día. Voy a skipear este día también, ¿eh? No quiero jugar de noche, tío. No quiero jugar de noche. No quiero jugar de noche. Es que me pone muy nervioso, tío, el jugar de noche. Porque hay un día a la semana que se hace de noche, tío. Vale, ahora es ese día. Y además tenemos un mercado de mercados. Bien, ya sé que no estamos generando dinero. No hay problema porque lo tenemos invertido. Vamos al mercado. Me huele que va a haber otro Lambo. ¿Otro Lambo? Otro Porsche. ¡Oh! ¡Otro Lambo! Me voy a quedar sin dinero, pero me lo voy a llevar. Vale, ¿cuánto? 500.000. Hago una pericia de 50k, ¿eh? La voy a hacer porque este coche lo merece. 50k. Dime que hay cosas mal. Dime que hay cosas mal. Vale, las hay. Perfecto. Muy bien, ¿me bajas el precio? 513.470. Mira, te voy a dar 430. ¿Qué te parece? 430.000. Perfecto. Y me lo llevo. Lo mandamos a reparaciones. El Porsche también me lo voy a llevar. Muy buena, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? 189 me parece exagerado. Se lo compro a 135. ¿Qué le parece? 140. 140.000. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer una pericia. Venga, vas de chula. Vamos de chulos todos. ¡Vamos de chulos todos! ¡Venga! ¡Venga, dime que el coche está fatal! ¡Dime que el coche está fatal! Está todo bien, la hemos cagado. Venga, te doy 150. 150.000. ¿150.000? No voy a comprarlo a 189.000, ¿eh? Es demasiado caro. Hay un montón de M1s. Hay tres. Me los llevo todos. Me los llevo todos, ¿eh? 64.000, te doy 65. Uy, 35 no. 65. Bueno, ¿qué pasa? 65.000. Ahora sí, 75.000 pavos. Vale, 70.000. 70.000. Perfecto, 70.000 para mí. Nos lo llevamos. Este también me lo llevo. Me gustaría llevarme el Porsche, ¿eh? Creo que me lo voy a llevar, ¿eh? Negociar, te doy 85.000. No sé por qué este vale menos, más que el otro. Tendría que haberle dado 70.000, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Este también me lo llevo, ¿eh? Uy, ya no tengo dinero, ¿eh? Bueno, es que hemos comprado un Lambo, chavales. Madre mía, nos vamos a poner las botas. Negociar, te doy 75.000. 75. Perfecto. Y me quedan 215. Aquí va a haber un problema, ¿eh? 215. No voy a comprar el Porsche. Porque no me quiero quedar sin dinero. Va a pasar lo que acabo de predecir, ¿eh? Como me toque un GTR. No, tengo que vender uno de estos, ¿eh? Madre de Dios. Tengo que vender uno de estos, ¿eh? Tengo que vender el Ferrari. Tengo que poner el Ferrari a vender. Porque como tengo una subasta y me toque un legendario y no pueda comprarlo por falta de dinero, me voy a enfadar muchísimo, ¿eh? Y no quiero que eso pase. Entonces, vamos mejor a prevenir que curar. Vamos a prevenir. Mejor prevenir que curar, ¿eh? Os lo digo. A ver, ¿estás limpio? Estás limpio, vale. Y... vale. Vamos a sacar las fotos al Ferrari. Tenemos mucha pasta. Mira qué delantera, mira. Mira qué ruedecillas, mira. Mira qué lateral, mira, mira. Mira. Tenemos mucha pasta. Mucha pasta. Invertida aquí, ¿eh? Mucha, ¿eh? Muchísima, ¿eh? Esto medio kilo. Ah, bueno, mira, yo creo que sí lo puedo vender, ¿eh? A este precio. 1, 2 y 3. Ponlo a la venta. 500.000 pavos. Yo creo que a 480 le puedo sacar, ¿eh? Vale, tenemos el Lambo ahí. Vamos a pillar este y lo vamos a ir a probar. Da igual que venga alguien. Voy a probarlo. Tengo que montar el coche encima. Vamos a hacer una cosa, vamos a ahorrar. Espérate, vamos a frenar aquí. Y vamos a ahorrar, no vaya a ser. Ah, no puedo ahorrar en un coche. Vale, pues me bajo. Mira, me bajo y ahorramos aquí. Aquí sí podemos ahorrar, vale. Perfecto, voy a intentar montar el coche encima de la grúa. Aunque no sé si tengo que montarlo yo manualmente o qué tengo que hacer. A probar esto, para que me lo lleves. Para que me lleve... uy, qué lagazo me ha dado. Para que me lleve... madre mía, montar esto aquí es un suplicio. Y es hasta una movida, ¿eh? Vale, a ver. Bosque o desierto. Desierto. Desierto que creo que queda más... más potente. Más potente. Probando el Lamborghini. ¿A cuánto llegará? No lo sé. Vámonos. ¿Y cómo vuelvo yo para casa? Récord de velocidad. Vale, vámonos. ¿Cuánto de largo tiene esto? ¿Cuánto de largo tiene esto? Ah, que también me marca desde 0 a 100. Esto le cuesta bastante correr, ¿no? Este coche. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto? Dios, va a explotar, ¿eh? Hay un salto ahí. Va a explotar, ¿eh? ¿Dónde se para esto? ¡Madre mía, voy a morir!
¿Cómo vuelvo a casa? 289, No pasa de 300. 300 es el máximo. ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿Tengo que volver al camión? ¿Tengo que volver al camión? ¿En serio? ¿Me estás contando, tío? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso que tenga que volver al camión? De 0 a 100 en 7 segundos. Es muchísimo. Pensaba que corría más, ¿eh? Sinceramente os lo digo. ¿Correrá más el Porsche? No lo sé, ¿eh? No, pasa de 300, tío. Qué... qué decepción, ¿eh? Realmente creía que esto iba a correr más. El problema es que tengo que ir frenando, ¿no? Voy a tener que ir frenando porque como pille el camión salgo volando, ¿eh? Esto no tiene mucha pinta de frenar, ¿eh? De 300 no pasa, ¿eh? Estoy frenando, ¿eh? Creo que está por aquí el camión. Madre mía, qué decepción el Lamborghini, tío. Creía que iba a llegar a más, ¿eh? Creía sinceramente que iba a llegar a más. Entonces tengo que volver a montar el coche en el camión. Supongo, entiendo, ¿no? Esto es para volver. ¿O me voy a quedar en esta realidad toda mi vida? ¿Os imagináis? Vale. ¿Y ahora qué? Ah, de vuelta a la ciudad. No hacía falta volver a subirlo. Creo que era darle escape de vuelta a la ciudad. Vale, 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 vale. Un poco triste. 300 kilómetros por hora es poco. Es poco. Para un coche de estas magnitudes. ¿Por qué no arranca? ¿Por qué no tengo sonido ahora? ¿Por qué se me ha ido el sonido del juego? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? No me jodas. Se me ha bugueado, se me ha ido el sonido, tío. Pues nada. Va a tocar ahorrar y salir. Tengo que reiniciar el juego, ¿verdad? Tiene toda la pinta, ¿eh? Vale. Vale, ahora creo que sí que tenemos sonido. No sé qué ha pasado. Supongo que será una especie de bugazo. Pues vale. Vámonos a... otra vez para casa. Dejamos el Lambo. Y vamos a... Vale, la oficina está cerrada. Claro, porque he cerrado el juego. Vamos a abrirla de nuevo porque tenemos el Ferrari ahí, ¿no? Tenemos el Ferrari ahí preparado, tío, para vender. Vamos a abrirla. Madre mía, cómo está el coche. Da pena verlo, tú. Me da un poco la sensación de que cada vez que reinicio el juego... joder, es que esto está súper sucio, tío. A ver, car for sale. ¿Dónde está el Ferrari? Está hiper sucio. Está el 59% de sucio. ¿Pero por qué? ¿Ha pasado los días cuando reinicio el juego, tío? Vamos, esto limpio lo voy a poner otra vez. Lo voy a poner otra vez a la venta porque necesito el dinero, tío. Como venga una subasta y no tenga la pasta para comprarme un legendario, voy a llorar, ¿eh? A ver, ¿dónde está el...? Aquí. No, este no. Olin. Este. ¿Es este? Digo yo, ¿no? No sé por qué me sale así. Gasolina tiene, todo perfecto. Medio kilo. Ponerlo en la venta. Vale, es este. Abro la oficina a ver si viene alguien y lo vendemos, tíos. Porque si no, mal asunto. Vale, voy a reparar el otro Lambo. Tenemos aquí... Vamos, parece concesionario oficial de BMW esto y de Tesla. De BMW y de Ferrari. Porque he comprado un montón de Ferraris, ¿eh? La verdad. Reparamos... Este ya está, vale. Nos llevamos a pintar. Lagazo, ingresamos. Llevamos a pintar y lo llevamos a tunear, porque las llantas dan pena. A ver, dejamos esto por aquí. Buenos días, caballero. De color blanco, el Tesla blanco. Yo creo que... Uy, rosa estaba bien, ¿eh? Blanquito. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. ¿Puede venir algún cliente, por favor, a por mi Ferrari? Necesito venderlo. Quiero asistir a una subasta mañana. Lo dejamos aquí así preparado. Bueno, de hecho... adentro. Kit de carreras lo lleva. Ruedas. Me gustan estas ruedas, ¿eh? Bueno. A ver, las ruedas del Tesla suelen ser siempre negras, creo, ¿no? Vamos a poner blancas. Vale, lo voy a poner en la sección de coches caros. Porque, a ver, un Tesla, pues, es un coche caro, ¿no? Me da un poco de pena ver los coches tan sumamente sucios y no hacer nada, ¿eh? No limpiarlos. Debería limpiarlos porque me dan un montón de puntos de experiencia. Me estoy agobiando un poco, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Madre mía, ¿qué es esto? 6. Bueno, ahora los cuento, ahora los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 coches tenemos, cliente. 20 coches tenemos, ¿eh? Bueno, ahora vamos a tener 19 porque este me lo van a comprar. Muy buena, señorita. Medio kilo. 437 me quieres dar. Mira, te lo vendo a 400. 480.000. ¿Qué te parece? ¿480? 480.000 es un buen precio, ¿eh?
Vale, ahora ya tenemos 700.000 pavos. Vamos a ahorrar. Para ir a... ¿Ahorrado? Sí. Para ir a una subasta. Para ir a una subasta o para ir al mercado de mercados. Aunque el mercado de mercados ya fue. ¿Veis? Cuando se me reinicia el juego, el mercado de mercados se pierde. O la subasta que se esté haciendo ese día. Eso deberían arreglarlo, ¿eh? No hay problemas con el auto. No hay problemas con el auto. Vale, vamos a sacarlos de aquí para meter los otros. Esto ya es un poco más farming, ¿eh? Lo que estamos haciendo es un poco más farming porque, bueno, pues sinceramente estamos ya a un nivel el cual podemos aspirar a ganar 5 millones de euros en un día. Me gustaría muchísimo... Voy a pintarlo verde. ¡Uy! Me han dado un logro. Pinta 100 coches. Me gustaría mucho hacer una venta masiva. 100 coches igual son demasiados, ¿no? 100 coches creo que igual es demasiado, ¿eh? Kit de carreras, Nostido. La suspensión la voy a subir un poco porque no quiero que se buguee con las ruedas. Y las ruedas vamos a ponerle... estas. Me gustan estas ruedas en este coche. Bueno, había que implementar la oportunidad de poder ponerle estéticos. O sea, me refiero a alerones, embellecedores, capós. Pero eso ya sería un poco movida, ¿no? Sería mucha locura. ¿Intento vender este Lambo? Bueno, no, no hace falta, ¿no? Lo digo para recuperar la inversión, pero... ¿Qué más da? Me gusta este color, ¿eh? Porque tengo ya suficiente dinero como para comprarme un... Como para comprarme un... Cualquiera que salga en la subasta. Aunque no sé cuánto valdrá el GTR, sinceramente, pero... No creo que más de 600.000 pavos, ¿no? A ver, estoy presuponiendo que me va a salir un GTR en la subasta. Igual es ser un poco demasiado... ¿Cómo lo diríamos? Positivo, ¿no? Un poco demasiado positivo. Ya que estoy, pues limpio estos de esta parte. Así me llevo experiencia. La experiencia es necesaria para poder hacer moviditas guapas. Limpió un sucio. No sé qué le falta. El parachoque delantero. Vale. Hombre, cómo cambian los coches. Cómo se ven de sucios a limpios, ¿eh? Una locura. Ven hasta que lleven otros colores y todo. La puerta del techo. Limpió un coche. Vale. ¿Y este qué? ¿Este AMG qué? ¿Qué me decís de esta preciosidad? Encima creo que le he clavado bastante bien el gris AMG, ¿eh? Os lo digo. Es bastante así ese gris, ¿eh? Es bastante así, ¿eh? A ver, aquí me daba... Limpiando la puerta. Qué bonito es el AMG, tíos. Es uno de mis coches favoritos, ¿eh? Vale, ¿la basura la puedo sacar? No. Ok, pues lo tenemos todo. Vale, creo que me voy a ir a dormir. Bueno, no sin antes mandar este a reparación. Y este lo sacamos de aquí. Por si acaso. Este está hecho polvo, ¿eh? Este está hecho polvo, ¿eh? Está hecho trizas. Lo vamos a dejar aquí. Vale, vamos a decir que reparen. El otro ya está. Ah, no hay problema con ninguno. ¿En serio? Vale, lo sacamos. Lo saco y lo dejo ahí al lado de lo de pintura, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Para saber que este hay que pintarlo y el otro también. Entonces, pues podríamos meter este y reparar de mientras, ¿no? ¿Tampoco hay problema con este? Vale. Lo llevamos para el otro lado. Lo dejamos ahí al lado de la pintura. Porque esto igual lo hago en un directo algún día, ¿eh? Igual abro streaming un día solamente mejorando coches, preparándolo y todo. Y así aprovechamos y hacemos el sorteo de las case del Car for Sale. Probable que la semana que viene hagamos un directito, ¿vale? Están todos preparados. Porque en cuanto haga el directo, haré el sorteo. Y seguidme en Instagram, también importante. Porque por ahí probablemente igual también sortee algunas cositas con Car for Sale Simulator o con algún otro juego, ¿vale? Tenéis abajo mi Instagram, si no me buscáis, Paul Manzan. Vale, estos tres hay que pintarlos, esos de ahí fuera también, y hay que repararlos. Y ya lo tendríamos más o menos casi todo hecho. Vamos a pasar de día, vamos a dormir, y a ver si hay subasta. Si hay subasta, vamos a ver si nos sale el legendario, y si no, pues nada. Me gustaría, de hecho igual, pillo el Porsche y voy a probar el Porsche. Aunque como se me buguee el sonido, vaya gracia cada vez que vuelva de probarlo. Tienes facturas no remuneradas. Vale, una cosa. Hoy no hay día de subasta ni de mercados, entonces voy a skipear, ¿eh? Voy a ir skipeando días, me da igual. Vale, facturas, ¿cuánto? Bueno, 82, tampoco tanto. Vale, voy a skipear día y vamos a ir a mercado o subasta. Creo que va a tocar subasta ahora, ¿eh? Creo que toca subasta. Mercado de mercados, vale, me parece bien. Vamos a ver si hay algún Lambo, a ver si hay algún coche que nos interese. Mercado de coches. Tengo 600.000 pavos para gastar. A priori veo un Ferrari y un AMG que me voy a llevar. Otro Lambo. ¡Hostias! Esto está interesante hoy, ¿eh? No me salía ningún Lambo y me salen todos ahora. 542. Te doy 480.000. Estos me los tengo que llevar todos, ¿eh, chavales? 480, ¿eh? Vale. Me quedo con 120. Vamos a tener que vender uno, ¿eh? Voy a tener que volver luego. Me voy para casa, me tengo que llevar el Porsche y el Ferrari, ¿eh? Voy a intentar vender el Lambo verde. Me he equivocado. Voy a intentar vender el Lambo verde. Necesito sacármelo de encima. Porque necesito comprar
el otro Porsche y el otro Ferrari, que me da dinero. Vale, pues lo hacemos en un momentito, mira. Vamos a hacer así. Vale. Limpiamos de nuevo. Tiene ya toda la gasolina. Limpio un sucio, limpio un sucio. Limpio un coche, vale. Sacamos aquí esto, las fotos, las borramos. Y qué bonito queda, ¿eh? En color verde. Mira qué delantera, mira. Mira qué llantas, mira. Mira qué interior, mira. Mira qué culo, mira. Todo clásico, clásico. Lamborghini, yo diría que esto es un diablo, ¿no? Un Countach. Bueno, podría ser un Countach también, ¿eh? Podría ser un Countach también. No, este no. El verde. ¡El verde! ¡No lo veo! ¿Dónde está? A ver, aquí. Lamborghini. Pues igual si es un Countach. Vamos a poner 750.000 euros. Yo creo que lo podemos vender, ¿eh? Incluso hasta más. Voy a poner 800.000 pavos. 800.000 euros. Vale. Y vamos a ver si tenemos suerte en que alguien venga y me compre esos 800.000 antes de que se termine el día para poder ir a por el Ferrari y poder ir a por el otro Porsche. ¿Vale? Reparamos estos, que no hay problema. Y este, este sí hay problema. Vale, pues esto lo sacamos y lo dejamos aquí en el ala de pintura. En el ala de pinturaciones. Concesionario oficial de BMW, ¿eh? Vale, vamos a por el otro. Creo que hay más. Tenemos tres más ahí. El Supra es una buena... un buen coche para vender, porque se saca bastante dinero. Y nos lo vamos a llevar para allí. El Supra creo que corre bastante, ¿eh? Sí, sí, esto acelera muchísimo, ¿eh? Vale, repárame el Mercedes, cliente en la oficina. Dios santo, ¿cómo está? Vale, me vas a dar... Mira, si me das 750.000 euros, es tuyo, tío. ¿Qué te parece? 700, como venda un Lambo a 750. ¿Es el coche más caro? Bueno, aparte del R8, creo que son parecidos, ¿no? Te doy 750. Si me das 750.000, te lo llevas. 750.000 pavos. Se dice pronto, ¿eh? Incluso hasta podría haberle dicho 780, ¿eh? Vale, vamos al mercado, compramos el Ferrari, compramos el Porsche y lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Hoy hemos probado el Lambo y voy a probar también el Porsche. Te lo compro a 300.000. Pues no, mira, te lo voy a comprar a 275.000. ¿Qué te parece? 2 millones no. 275.000 dólares. Venga, hasta luego. Hagamos bastante pasta este. Uno y me llevo el Porsche. ¡Muy buenas! Te ha hecho polvo tu coche. Te lo compro a 150. ¿Qué te parece? ¿150.000 pavos? ¡Hasta luego, amigo! Muchas gracias. Vale, truca 2. Y me llevo el AMG también, ya que estamos, ¿no? Venga, me lo llevo también. ¿Cuánto? 81, te lo compro a 65. 35.000 pavos. Perfecto, hasta luego. Bien, muy bien, coches comprados. Voy a probar el Porsche, es momento. Es momento de probar el Porsche. Oficina, a ver, ¿vale? Nos llevamos el Porsche. Madre mía, todo lo que hay aquí, chaval. Madre mía. Todo lo que hay aquí. Vámonos. ¿Esto corre más que el otro? Tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que van a correr lo mismo, ¿eh? Hostia, me gusta muchísimo este Porsche. Igual no lo vendo, ¿eh? Igual no lo vendo, ¿eh? Voy a ahorrar aquí justo. Igual no lo vendo, ¿eh, chicos? Igual no lo vendo, ¿eh? Vamos al bosque ahora. Y creo que no lo voy a vender. Es que me gusta demasiado el color y el coche. Aunque yo igual lo tendría de otro colorcillo, ¿eh? Vale, vámonos. Vámonos. ¿Cuánto pilla esto? ¿Cuánto pilla esto? ¿300? No sé si los pilla, ¿eh? Me va a explotar el coche, ¿eh? Os lo digo. Mira qué guapo se ve. A toda hostia vamos. No llega a 300 esto, ¿eh? Corre más el Lambo. ¿Puede ser que el Lambo sea el que más corra? Hombre, también tenemos el... El R8 no lo he probado, ¿eh? Debería haberlo probado. Y el RX-7 también. No pasa nada, lo probaremos. Llega a 300, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero le cuesta. Le cuesta. ¡Uy! 301 ha marcado, ¿eh? ¡Más que el Lambo! Llega a 300, pero le cuesta mucho más, ¿eh? Vale, pues 300 es el máximo de velocidad, tíos. Hostia, qué pedazo de hostia me he dado, ¿eh? Qué hostión. Se me ha bugueado otra vez el sonido. Tiene toda la pinta de que sí, ¿eh? A ver, vale. Cuando vuelves de lo de la prueba, se va el sonido. Por algún motivo que desconozco, no hay sonido. Pero bueno, yo creo que todo lo que hemos hecho hoy, voy a dejar el Porsche en la oficina. Hemos comprado un par de Lambos. Hemos comprado Porsche.
Hemos comprado más Mercedes. Es un poco raro jugar sin sonido, ¿eh? Hemos comprado BMWs. Hacemos el recuento de coches que tenemos. Qué bonito me parece este Porsche, de verdad. Está un poco pegado, ¿eh? Vale, no hay sonido. Es hiper raro. Ya lo sé que no hay sonido, tíos. Lo siento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 coches que vender en busca del legendario. Mi intención, cuando me quede a cero, venderlos todos y ver el dinero que sacamos. Y luego con ese dinero comprar todavía más, todavía más, todavía más, todavía más. Llegan a llenar de todo al tope el garaje y hacer la macroventa masiva que no se ha visto en la vida de la humanidad ni en YouTube. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, chavales, dar like, suscribiros, activar la campanita para más. Car for Sale Simulator, acabamos de ahorrar, ha vuelto el audio, ¿vale? Acabamos de ahorrar y ha vuelto el audio. Cosas del directo, chicos. Y recordad activar las notificaciones porque la semana que viene haremos un directito de Car for Sale Simulator. Lo dicho, también en Instagram, seguidme. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!